Perdieron la vida 48 hombres del Purita Pérez. Tan solo se salvaron dos, Jacobo y Antonio Cano. Nuestro gran poder, obra de don Antonio Illanes, facilitado por doña Francisca Feria, viuda de uno de los marineros del Purita Pérez, don Luis Cordero Silva. Don Luis Silva Cordero. Gracias a ellos dos, nuestro gran poder bendice las aguas, esperando de todo corazón que nuestro Padre y la Virgen del Carmen proteja a todos los marineros vivos que están trabajando y faenando, ganándose el pan de cada día, y que a los que perdieron la vida los tengan en su gloria. Para todos ellos, esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor. A la Virgen del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero que recordéis que de aquellos 48 marineros de la Cristina, tan solo se recuperó el cuerpo de 12 o 13 personas, escupido por el mar en las aguas. El resto no se volvió a encontrar jamás. A todos ellos, que estas flores sirvan de oración permanente a Cristo. ¡Gracias!
gran poder, nuestra hermandad y la Cristina está viviendo en estos momentos. Hemos llegado a Punta del Moral, una barriada por este desembarque, porque sabemos que Punta del Moral se va a volcar con el gran poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
para allá. Va a pegar un poquito. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, guiadme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Primera estación. Última cena de Jesús con sus discípulos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, redimista del mundo. Y tomando el pan, después de pronunciar la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargadamente. Un cristiano tiene que ser un valiente. Y ser valiente no es tener miedo, sino saber vencerlos. El cristiano valiente no se esconde por vergüenza de manifestar en público su fe. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador, amén. Es reo de muerte. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. La mayor injusticia es condenar a un inocente, indefenso. Y un día la maldad.